Tuvimos unas vacas Brahman también. Sí, son tres vacas que voy a llevar en esta oportunidad. Tres vacas en categoría de vaca mayor, vacas pura de pedigrí, por parida. Así que, y están preñadas de un toro puro de pedigrí también. Así que si alguno por ahí quiere armarse algún plantelcito, están a la disposición de ellos. Mariano, la invernada sabemos nace también de Don Tomás, ¿no? Esta cabaña adquirió, la cabaña de tu padre adquirió una vaca en el remate de la pelada. Sí, no, sin ninguna duda. Todo lo que tengo lo debo a mi viejo, o sea, vengo mamando de chico todo esto. Y sí, adquirimos una vaca vaquillona preñada, que al llegar al otro día llegado ya nos parió la ternera. Y muy buena vaca para nosotros, para seguir. Queremos incrementar algo de tecnología en la cabaña, así que la idea está en querer hacer algo de embriones con esta vaca. Así que veremos. Esto muestra cómo las cabañas van incorporando tecnología también, van incorporando genética en las cabañas. Sí, sin ninguna duda. Día a día hay que incrementar la tecnología, porque si no, nos pasan por arriba. Sí, no, todo bien, o sea, esa es la idea. 37.502, 37.503 y te espero Eduardo 38. No, y 37.500, ¿quién lleva? Para los señores Moreno, Tomás Moreno, General San Martín. Muy buena compra, los felicito, un aplauso, creo que sí. Muy buena compra.